se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Loret de Mola. El presidente López Obrador se ha lanzado ferozmente contra la prensa y la libertad de expresión. Desbalanceado y enfurecido por las revelaciones periodísticas de Latinos con el periodista Carlos Loret de Mola al frente, que muestran un evidente conflicto de interés entre uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, y su pareja, Caroline Adams, con empresas contratistas de Pemex. AMLO se ha lanzado contra los mensajeros, mostrando, en todo su esplendor, su talante autoritario, y no aclara el asunto de fondo, la corrupción de su gobierno. El presidente está tan arrinconado y exhibido que ha optado por intentar desprestigiar a Loret, exhibiendo sus datos personales y vulnerando su derecho a la privacidad. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. El López Obrador de 2022 en nada se parece al de 2011, cuando apoyó a Carmen Aristegui luego de que fue despedida de MBS Radio. Pero además de atacar a periodistas muy conocidos, el presidente ha ignorado la precaria situación que enfrentan los periodistas de a pie. En 6 semanas de 2022, 6 periodistas han sido asesinados en México. Ever López Vázquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa Arenas y Marco Ernesto Islas. Con evidente insensibilidad, la arremetida de AMLO contra Loret y otros periodistas ocurrió un día después del asesinato de Ever López. Los aplaudidores de AMLO se sumaron a los ataques a la prensa y lanzaron disparates como el de la diputada morenista Patricia Armendáriz, quien pidió que cada periodista revelara sus ingresos. Ante la evidente ilegalidad de su propuesta, Armendáriz se retractó. Todo esto despertó la indignación no solo del gremio periodístico, sino también de decenas de miles de profesionistas, activistas, académicos, estudiantes y ciudadanos en general, que, la noche del viernes 11 de febrero, se reunieron en Space de Twitter para levantar la voz contra el autoritarismo de AMLO y exigir el cese a los ataques a la libertad de expresión. Porque López Obrador olvida que México es el país más mortífero para la prensa, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras. El líder de la 4T olvida que no habla por su movimiento político, sino por todos los mexicanos, y el peso de sus palabras trasciende su posición política. Pero AMLO sigue pensando que cualquier crítica en su contra es un ataque de sus adversarios y desdeña a todos los que no le aplauden. Me dio gusto de que echaron a andar promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como yo soy Loret, o cómo, todos somos Loret. Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza. Y es que el presidente no solo ataca a periodistas, sino también a comunicadores y publicistas como Carlos Alarraqui. Alarraqui insulta, y es normal, tenemos diferencias con él desde hace tiempo. Él es un defensor del conservadurismo. Con sus ataques a la libertad de expresión, López Obrador no debilita a la oposición, sino más bien a uno de sus pilares de la democracia. Por ello, la Sociedad Interamericana de Prensa ya urgió a López Obrador a detenerse de inmediato, pues su actitud es sumamente peligrosa en un país en el que la violencia sigue siendo la mayor amenaza contra la libertad de prensa. Así de ruin es la postura de la 4T hacia la prensa.